Hola, en esta ocasión vamos a fabricar 2 litros de desengrasante para cocinas, neutro, muy bueno por cierto, y concentrado. Vamos a empezar. Vamos a poner aquí que se vea el peso. Vamos a poner 24 gramos de dextrolimoneno o terpenos de naranja. Vamos a añadir veinticuatro gramos. Estos 24 gramos le vamos a poner 100 gramos de nonilfenol etoxilado de 10 moles. Gramos de lauril éter sulfato de sodio al 28%.
y vamos a guardar esto porque ya no lo vamos a ocupar. Y vamos a homogeneizar perfectamente. Vamos a batir hasta que se eliminen todos los grumos. O la mayoría de ellos. Y ahora nada más tenemos que completar los 2 litros, perdón, con Detercon. A ver si se ve. Detercon. Vamos a completar los 2 litros. Ahí está. Los 2 litros. Y vamos a homogeneizar. Ahora, para cambiar el aspecto, porque queda medio turbio, vamos a añadir urea. A ver, se ve. El mismo producto nos la va a ir pidiendo. Esta no tiene una cantidad exacta. Vamos a empezar con 2 cucharadas. Y vamos a homogeneizar. La urea, aparte de aclarar nuestro producto, le va a dar cierto espesor. Aunque a la mayoría de los clientes no les interesa mucho que el producto sea espeso, siempre y cuando sirva, pero sí le da otro aspecto al producto. Vamos a ponerle otra cucharada.
Como les digo, la urea no tiene un punto exacto. El mismo producto la va pidiendo. Como pueden ver, el producto ya clarificó. Y nada más resta pintarlo. Este producto lo pinto en color verde pastel. Vamos a añadirle dos gotas. Bueno, se fueron tres. Y listo. Ya tenemos nuestro desengrasante neutro. Listo para la venta. Este desengrasante no requiere un conservador, puesto que el dextrolimoneno hace las veces de conservante. Sin embargo, si le quieren poner algún conservador, puede ser hidantoína, porque se utiliza en cocinas, y serían para este caso un 1.4 mililitros o 0.7 mililitros por cada litro de producto. En el caso de que sea en polvo la hidantoína, en ese caso serían 0.4 gramos o 400 miligramos de hidantoína. En el suponer o en el supuesto de que quieran el producto más espeso a que como queda, que quede como gel, en ese caso o en ese suponer, se podría espesar aún más con hidroximetilcelulosa, aproximadamente 4 gramos por cada litro, pero se tendría que batir aproximadamente 3 veces en espacios de 5 minutos. 5 minutos de batido, 5 minutos de descanso, 5 minutos de batido, 5 minutos de descanso, y así hasta que termine de reaccionar toda la hidroximetil. Eso les dejaría un producto más viscoso, tipo detergente para ropa. Pero como les comento, con esta viscosidad es más que suficiente, puesto que al cliente no le interesa mucho, bueno, al menos a mi cliente no le interesa mucho el que el producto esté espeso. Lo que le interesa es de que limpie sus superficies. Y pues nada, amigos. Si les gustó el video, regálenme un like. Si no les gustó, déjenme un dislike. Seguimos trabajando. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.